que había tomado en alguien. El primer tiempo fue parejo, el segundo nosotros creo que fuimos amplios dominadores, nos faltó concretar las situaciones y el dominio, y en el primero creo que tuvimos un lapso de 12, 15 minutos donde perdimos el orden y por ahí vino el empate, ¿no? Entonces hay algunas cosas que ajustar, me voy contento con el esfuerzo de los muchachos, sobre todo en el segundo tiempo donde planteamos lo que habíamos trabajado. Nos faltó realmente concretizar las situaciones y las llegadas que tuvimos. Bueno, realmente hubieron muchas faltas, mucho juego cortado de parte del rival. Creo que el árbitro también, todo el segundo tiempo ellos quisieron cortar el juego y bueno, me parece que ahí el árbitro pudo dinamizar un poco más el partido. Pero así son estos partidos. Nosotros somos conscientes que son 180 minutos, que la serie nunca se define en el primer juego. Obviamente queríamos sacar una ventaja, pero igual que en los cuartos sabemos que está abierto para nosotros. Bueno, es un jugador importante como todos, pero este equipo ha tenido en la mitad de la segunda vuelta casi 14 lesionados, así que confío en todos. Sí creo que necesitamos ajustar algunas cosas y pensar colectivamente para poder ir a buscar ese boleto a la final. Bastante. Pero perdimos el orden y la concentración esos 10 minutos. Retomamos en el segundo tiempo y ese segundo tiempo creo que lo único que nos faltó fue anotarlo. Tuvimos quizás 3-4 situaciones bastante claras, sobre todo de remates cerca del poste y mucho balón parado. Pero bueno, sabemos que, como dije, son 180 minutos. Bueno, por algo será, ¿no? Ellos venían por su resultado y creo que es más por el trámite del segundo tiempo donde fuimos superiores. Felicitar a Platense por el partido que nos vino a plantear. Creo que el primer tiempo nosotros no lo jugamos muy bien, el segundo tiempo mejoramos. Creo que la actitud de todos los compañeros fue mejor, pero esto de di vuelta. Ahora sacamos un empate, no se ha perdido nada y nosotros con la fe más intacta que nunca que el domingo vamos a dar la sorpresa. Sí, yo creo que el primer tiempo no jugamos como teníamos que jugar, como una final que era para nosotros sacar resultado en casa, pero gracias a Dios los compañeros cambiaron actitud y el segundo tiempo mejoramos muchísimo. Esperamos que el día domingo le demos la alegría a la afición y a nuestros familiares que siempre están con nosotros. Sí, como tú lo dices, fue un partido muy disputado, no nos llevamos el resultado que queríamos, pero nos llevamos un resultado positivo. El no perder es importante y pues tenemos la oportunidad de poder resolverlo en nuestras casas. Sí, la verdad que nosotros perdimos el balón en el segundo tiempo, ellos prácticamente no estuvieron en nuestra mitad, pero nosotros supimos mantener ese bloque en las líneas y pues no nos lograron hacer el gol y nos llevamos ese resultado del empate que es positivo para nosotros. No, pues la verdad es que vamos a estar en nuestra casa, tenemos que hacernos sentir como siempre lo hemos hecho durante el torneo y pues
primero Dios poder lograr ese triunfo que tanto anhelamos y poderle dar esa alegría a la afición que tanto merece. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, por ahí el partido se definió más que todo por la pelota parada, pero bueno, sabemos que es un buen resultado para nosotros, pero igualmente la serie está abierta, no nos podemos confiar, sabemos que locales somos muy fuertes y bueno, esperemos que el domingo no sea la excepción. Sí, la verdad es que bueno, ellos yo creo que salieron a buscar el partido, por eso son locales, tenían que proponer, pero bueno, nosotros estuvimos bien parados y jugando la contra, que también somos muy buenos para eso. Nada, las posibilidades son altas, pero igual, como te digo, no nos confiamos, sabemos que la serie está abierta, somos muy fuertes de local y bueno, esperemos que con nuestra afición podamos sacar el resultado que tanto deseamos.